estamos en Uruguay, en Montevideo, con Fabián Cardoso, que hace mucho que no lo podíamos, no nos podíamos encontrar en el aire de La Rebelde. Fabián, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Néstor. ¿Cómo están todos por ahí? Buen día, buen día. Bueno, vos te imaginarás, acá hay mucha tensión por las elecciones. Yo nunca había vivido una tensión de estas características para la previa de una elección. Una elección que se ha hecho desgastante para los hasta para los propios candidatos. Lo veía más anoche en Canal 7 y decía, estamos cansados, como está cansada la gente, y prometió algo que ojalá pueda cumplir, que es achicar los espacios. Son 7 meses de discusión sobre lo electoral y las elecciones y los 3 procesos eleccionarios, y eso desgastan a todo el mundo, y además hay mucho temor. Yo no estoy muy convencido del resultado electoral del domingo, que va a ser a favor de la democracia, a favor de seguir discutiendo las cuestiones que la democracia tiene que resolver. Pero bueno, esa es la situación en la que estamos. No sé cómo se ve eso desde el Uruguay. Acá hay mucha expectativa también. Ustedes, yo siempre les cuento que acá, digamos, al no haber canales de noticias locales, los canales de noticias que se siguen son los de Argentina, y por lo tanto, yo qué sé, el debate lo vio todo el mundo, ¿no? Y uno podía notar comentarios al otro día sobre gente, sobre todo la gente más politizada, ¿no? La más interesada en la política. Los medios lo siguieron y le dieron importancia, relevancia, salió en todos los portales, en los canales de televisión. Hay mucho interés sobre lo que pasa en Argentina, mucho, mucho. Y el domingo se va a seguir la elección y obviamente eso tiene repercusiones en Uruguay, ¿no? Al otro día. ¿Y se han expresado los sectores políticos más importantes de Uruguay con respecto a la elección de Argentina, el Frente Amplio, la Calle Pou o alguno de los partidos de los dos de las dos coaliciones? No, porque hay un respeto muy grande a no meterse en la vida política del otro, digamos, ¿no? No hay así expresiones a favor o en contra, eso no ha habido. Lo máximo que vimos fue un mensaje que además difundió el comando de Sergio Massa, de Pepe Mujica, ¿no? Sí. Expresándole su apoyo a Massa. Pero eso tuvo más repercusiones allá que acá, ¿no? Claro. Acá lo que hay es mucha expectativa porque en realidad el resultado tiene un impacto notorio sobre todo en la economía uruguaya, y se viene la temporada turística, que es Argentina dependiente, ¿no? Sí, y sí. Bueno, estamos muy atentos a lo que pueda pasar ahí. No, me río porque me empiezan a cruzar por la cabeza personajes de la farándula que ahora están bastante calladitos, tampoco han tomado posición. Pero bueno, vamos al tema central del Uruguay, que acá no lo hemos podido tratar. Yo lo mencioné alguna vez, anticipando que vos podías llegar a salir a contarnos. Yo nunca había vivido, por ahí se me pasó en la historia, un escándalo de estas características donde se mezclan cosas que me hacen acordar a la época de Menem, narcotraficantes que aparecen defendidos por funcionarios del gobierno de la Calle Pou, escuchas, llamados, declaraciones, qué sé yo, un escándalo poco digno para la historia política del Uruguay. Así lo vivo yo, porque siempre, y esto para mí tiene que ver con la degradación a la que la derecha de la Calle Pou lleva a la política uruguaya, que siempre, por derecha, centro o izquierda, respetó algunas cuestiones centrales de la democracia y del Poder Judicial y de todo lo más. Por ahí me equivoco, pero bueno, tu opinión y tu información. No, claro, que es un hecho novedoso. Yo tampoco recuerdo un escándalo de estas proporciones a nivel político vinculado a la corrupción en Uruguay. En los 90, que yo era chico, ¿no? Estaba empezando el liceo y terminando la escuela ahí, al igual que estaba el menemismo, digamos, en Argentina, acá gobernaba el padre del actual presidente, ¿no? Luis Alberto Lacalle Herrera, que terminó su gobierno con
notorios casos de corrupción, directamente en el cual estaba directamente involucrado él y su familia, pero yo creo que no llegamos al nivel de exposición y de escándalo que tiene hoy la situación en el gobierno que tiene su hijo, Luis Lacalle Pou. Acá el tema central es el otorgamiento por parte del Estado de un pasaporte uruguayo a un ciudadano notorio narcotraficante, se nombre Sebastián Marcet, hoy prófugo de la justicia. Mirá, hay un dato nuevísimo, tan nuevo que es de ayer de noche. Parece que se lo vio, yo te iba a decir, prófugo en la justicia cuyo último destino sería Bolivia, Santa Cruz de la Sierra. Claro. Pero ayer aparece un video que salió en realidad en la televisión boliviana, que lo identifica en una fiesta en Dubái, a Sebastián Marcet. Lo cual abre toda una serie de cosas nuevas, porque si eso fuera así, y Marcet está en Dubái, ¿cómo hizo para escaparse de Bolivia, en la cual estaba siendo buscado, y luego de haberse escapado de Paraguay, y luego de haberse escapado de Uruguay? Y bueno, la primera respuesta a cómo hizo es, salió con el pasaporte uruguayo, ¿no? Que Uruguay le otorgó de manera absolutamente fuera de todo contexto jurídico, y además de una forma muy rara, ¿no? Se le tomaron los datos y se le hizo el trámite en la cárcel, y fue una especie de delivery de pasaporte, y además express, porque se le hizo en 48 horas. Y todo eso tiene, bueno, trajo, ameritó innumerables escándalos que en realidad no terminaron, recién empiezan. Porque políticamente ya provocaron la caída de dos ministros, de un subsecretario, en realidad de dos subsecretarios, y de un asesor presidencial. Pero en realidad eso es lo político. Ahora se viene lo jurídico, lo judicial. Ajá. Y la causa está recién empezando, ¿no? Y ahí va a haber consecuencias. ¿Qué visión podés transmitir vos del Poder Judicial en Uruguay? Porque acá en Argentina, bueno, yo me acuerdo lo que pasó con Menem y un traficante de armas, con que traficó armas a Croacia, Alcázar se llamaba, y también saltó por el tema del otorgamiento del pasaporte, con involucramiento de ministros y todo. Siempre me hizo acordar esto de Uruguay, de Marcet, a lo de Alcázar, que además era un traficante de armas de fama mundial, digamos. Sí, vos sabés que siempre me preguntan desde Argentina por el tema de qué opino de la justicia uruguaya, claramente por lo que ustedes tienen ahí, que es una absoluta politización de la justicia. Nosotros no tenemos ese tema hasta el momento. Todo eso de que siempre hay jueces y fiscales que tiran pa' un lado, ¿no? Sí, y que responden a alguien que en ese caso pueden acelerar o frenar una causa. Al momento el Uruguay no está teniendo esos temas en agenda. La justicia ha actuado de manera independiente, más allá de lo que sí ha aparecido últimamente, entre muchas cosas que el Uruguay ha copiado, y ha copiado muchas cosas malas, ¿no?, de lo que viene del otro lado del Río de la Plata, es, por ejemplo, está todo vinculado al tema de las redes, ¿no?, y al y a lo mediático. Lo que sí hay, por ejemplo, son de vez en cuando algún tipo de presión, ¿no?, algún comentario de integrantes del sistema político que buscan incidir, sobre todo a nivel declarativo, en alguna decisión judicial. Pero al momento no ha pasado eso de la incidencia directa del sistema político en lo judicial. Y acá, fiscales y jueces, hoy hay una reforma del sistema judicial que hace que quienes lleven adelante las causas sean los fiscales. Los fiscales son los que investigan y luego los que imputan. No han tenido, digamos, no se ha podido probar una injerencia directa del sistema político. Por lo tanto, los fiscales investigan de manera independiente
Y este fiscal que viene llevando adelante la causa tiene previsto en los próximos días llamar a declarar al propio presidente de la República, lo cual va a ser un hecho importante, ¿no? Y bueno, y eso demuestra que está dispuesto a investigar a fondo, ¿no? ¿Cómo se llama el fiscal? Han pasado varios fiscales y ahora te confirmo el nombre del mismo. No, fiscal. Parece que lo tenías así al toque. No hay problema. Ya te lo digo enseguida, que es quien está investigando el tema. Simplemente pidió es el fiscal Alejandro Machado. Uh-huh. Pidió unos días más porque lo que sí hay es dificultades operativas, digamos, para llevar adelante investigaciones de profundas. Hay obstáculos políticos y recursos legales, recursos. Claro. Recursos. Entonces pidió apoyo de recursos para procesar la investigación, y luego hay obstáculos producto de las chicanas judiciales, ¿no? Por ejemplo, un abogado solicitó que se archive la causa porque, bueno, este abogado defiende a una ex directora del Departamento de Vinculación de la Cancillería, que es la oficina que directamente otorga el pasaporte. Bueno, uh-huh. Han pedido que se archive la causa. Entonces, la Fiscalía tiene que decidir si da resolución a esa solicitud de archivo o no. Y eso lo que produce son demoras en el avance de la investigación. Claro, exactamente. Pero esto va a seguir. Y si no siguen ahora, antes de que venga la feria judicial, va a seguir el año que viene. Uh-huh. En un año electoral en Uruguay. Claro. Y ahí es donde podemos empezar a experimentar, y ahí les contaré si el efecto contagio es tan grande, ya que todo acá llega un poquito después, pero llega. Yo qué sé, en Uruguay no teníamos, entre comillas, grieta, ¿no? Entre los que pensaban de un lado y del otro, sobre todo a nivel de los periodistas, y hoy está bastante notorio. Y eso es copia de la Argentina. De mirar tanto a Argentina, empezamos a copiar. Y muchas otras cosas, Uruguay copia de la Argentina. Bueno, si empezamos con la politización de la justicia, se los voy a poder contar el año que viene, ¿no? Bien. No, ahí quería reconocerte, nos quedan pocos minutos, pero creo que fue importante hacer trascender esto en nuestra radio, porque realmente, a ver, vos fuiste uno de los que, si no el principal, para denunciar el inicio del lawfare. ¿Cuál había sido el origen del lawfare, no? Me acuerdo, no sé cuántos años hace ya de eso, nosotros estábamos en esta radio y comenzamos a difundirlo cuando no lo podían creer ni periodistas progresistas de Argentina, de que hubiera un momento de una denuncia de cuando fueron empezados a cooptar los jueces de Latinoamérica. Bueno, que eso fue por un no un trascendido, sino una versión directa de Pocar, creo que era un diputado de la Comisión de Partidos Políticos de Latinoamérica. Sí, de Manolo Fichardo. Fichardo. Dominicano, presidente de la COPAL en su momento, que fue el que denunció la existencia del Plan Atlanta. Claro. Bueno, no, lo que quería decir es que, y tiene que ver con lo que dijiste antes, y un poco para que se comprenda, ahí no hay una potencia de diarios como Clarín y La Nación. Sí hay potencia de Clarín y La Nación directamente, pero no de Clarines y La Naciones uruguayos como para hacer el doble juego del lawfare, que no es solo el Poder Judicial, sino también la injerencia y el impulso que le dan los medios de comunicación. Si lo toma Clarín y La Nación en Uruguay, el tema de la calle Pou lo va a orientar para uno u otro lado. Con que no lo tome, quedamos en esta duda que vos planteás, que la veremos el año que viene, a ver si la politización del Poder Judicial uruguayo empieza a ser tan grave como es acá en la Argentina. No, y te quiero aclarar y agregar un punto ahí. El 90% o el 100% de la información que tiene que ver con estos casos surge por el trabajo de periodistas independientes.
que a partir de formas de investigación, todas correctas, que tienen que ver con trabajo periodístico puro, filtraciones, gente que delata, gente que habla, ¿no? Y que otorga información, gargantas profundas, como se le llama en el periodismo, que hablas bastante, da información, y es el periodismo quien puso buena parte de esta información, ¿no? Sí. Y lo colocó en los medios, ¿no? No, eso tiene un valor importante en la defensa de la tarea profesional de la que vos formás parte y además militante. No porque milites en un partido, sino porque defendés la independencia del periodismo y fundamentalmente de los periodistas. Porque distinguimos... Exacto. Y en este caso es así. Si vos repasás, los datos se publicaron incluso... la mayor parte de la información es muy interesante y da para hablar bastante. Publicaron periodistas en sus cuentas de Twitter. Dale. O sea, ejerciendo el periodismo independiente, no en los medios. Después los medios lo levantaron. En realidad la investigación central la realizó un medio, que es el semanario Búsqueda, que es un semanario independiente, y que ha publicado fuertes denuncias de corrupción, sobre todo este gobierno. Pero muchos otros periodistas publican en sus cuentas de Twitter, lo cual tiene que ver con un ejercicio del periodismo libre, independiente, no condicionado por nada. Es saludable poder escuchar eso de boca de un periodista como vos. Entonces, Sebastián Marcet no estaría en Bolivia, sino que estaría en... En Dubái, según Dubái. El último dato. ¿Y que el fiscal Alejandro Machado lo convocaría a la justicia al presidente Lacalle Pou? Sí, entre otros que ya han declarado, y esto provocó la caída del canciller Francisco Bustillo, antes de la vicecanciller Carolina H., del ministro del Interior Luis Alberto Heber, y de su subsecretario Guillermo Maciel, y del asesor presidencial y el estratega de toda la comunicación de gobierno, Roberto Lafluz. Todos esos cayeron por este escándalo. Algunos renunciaron, entre comillas, o los renunciaron, y otros directamente fueron destituidos, ¿no? La última pregunta, ¿Lacalle Pou puede negarse y hacer una declaración por escrito, como se hace acá, o tiene que ir a la justicia? No, sí, puede hacerlo por escrito, o sea, no puede negarse a declarar, pero sí puede pasar que declare por escrito, eso puede suceder. Bueno, la verdad que por un lado me gusta tener esta información, y el otro me da bronca y lástima por Uruguay, porque... Aún la derecha mantenía estas cuestiones en un nivel mucho más alto y democrático. Ahora esto es una degradación y un escándalo que, bueno, obviamente lo tienen que tapar los medios de Latinoamérica que juegan para ese lado, y que Lacalle Pou salga ileso de esto. Por suerte hay periodistas, como vos decís, entre los que te incluyo, que, bueno, van a trabajar con la buena información, y el año que viene por ahí logramos que esto también incida en el resultado electoral. Pero bueno, eso ya es mucho hablar, nos falta un año. Y nosotros tenemos elecciones el domingo. Fabián, muchísimas gracias por el informe. Bueno, hasta luego, un abrazo. Nos estamos hablando la próxima semana, esperemos con buenas noticias. Sí, seguro, quédate tranquilo. Bueno, nos venimos del Uruguay a Buenos Aires, y cuando podamos nos comunicamos con Enrique Martínez.